24 centros de votación han sido los asignados a miembros de la Policía Nacional Civil para brindar seguridad entre Santa Rosa de Lima, Pasaquina y Bolívar. En lo que corresponde a Santa Rosa de Lima, Pasaquina, Bolívar, nosotros tenemos aquí en Santa Rosa 12 centros de votación, en Bolívar tenemos 3 y en Pasaquina tenemos 9 centros de votación, ¿verdad? Para un total de 24 centros de votación, donde ya los encargados de centro de votación, los de seguridad que van a apoyar al encargado del centro de votación, que es un elemento policial apoyado de uno o dos más, las 22 rutas que están establecidas también en lo que es la zona de Anamoros y nosotros, también ya están cubiertas con personal que ya está definido. Se han entregado equipos tecnológicos para monitorear el trabajo asignado a cada agente el día de las elecciones, como también el traslado de material importante al Tribunal Supremo Electoral. Con su teléfono, que va a ser monitoreado por GPS al momento que custodien, digamos, las actas o el equipo informático, y cada encargado de centro de votación también ya tiene asignado un teléfono, ¿verdad?, el cual él va a estar reportando a nuestra dirección, ¿verdad?, a través del sistema que tenemos nosotros policial, cualquier novedad que suceda en cualquier centro de votación. Eso ya lo tenemos definido, ¿verdad? ¿Y eso con coordinación con la Fuerza Armada? La Fuerza Armada en este caso no nos está apoyando, ¿verdad?, porque esas son las instrucciones de la superioridad. Toda la seguridad de los centros de votación se están haciendo con personal propio de la policía. Continuarán verificando la logística a realizarse antes, durante y después del 28 de febrero. Con edición de Cristian Martínez, informó Crisia Rodríguez.